Hay en parte Chupaya, yeah. Aquí al frente Villa Independencia. Ah, ¿dónde subimos la otra vez? Claro, ya. Eso es Villa Independencia, esto es Villa Dulce, ¿sí? Y ahí está Miraflores, ¿cachai? Caravana nace, es la continuación de un trabajo que se hizo en la Escuela Popular de Música en esos años, un taller de folclore latinoamericano que concluyó su ciclo. Posterior a eso, algunos integrantes de este taller decidieron formar una agrupación musical para buscar poder seguir desarrollando el trabajo musical que habían impuesto como taller. Y entre eso está el César, que es de los fundadores, el único que va quedando actualmente en Banda Caravana. Bueno, básicamente el hecho de vivir acá en el sector de la Chupaya, donde vemos bastantes realidades distintas, y trabajar muchas veces en el sector de las tomas de terreno con gente de muy escasos recursos, eso también te va dando una connotación, una espiritualidad, como decía Alexis, de acuerdo a los temas. Es importante rescatar esas cosas que muchas veces en el diario vivir uno no las considera. Muchas veces uno se encierra en la personalidad, en la vida propia, y no se preocupa mucho del vecino y de la gente que está viviendo un poco más arriba que uno. Y si bien somos todos los integrantes de Caravana, no somos todos oriundos del mismo lugar físico, sí tenemos en nuestro pasar, en nuestra vida, historias más o menos similares. Entonces venimos de lugares más o menos parecidos, hemos vivido más o menos las mismas cosas cuando fuimos niños, a medida que fuimos creciendo, cuando se dio la posibilidad de transformarnos en músicos. Entonces las historias son más o menos parecidas y están todas como abocadas al trabajo de la banda. Eso es lo que podemos resaltar, es que si bien no somos todos del mismo lugar, sí todos tenemos las mismas razones por estar aquí.
Se cayó una. Vamos a cazarla. Se cayó una vehícula. Se podría llamarse el disco Cabra de Cerro. Qué bueno, hombre. Cuando grabaron la presentación, Cabra de Cerro. Cabra de Cerro. La cara. Un, dos, tres.